Bienvenidos a un programa más de nuestros alumnos. Yo soy Ana Rodríguez y me encuentro con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 70. Ellas nos van a hablar acerca de una reseña sobre un libro. Y antes de empezar, quisiera eh, por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, de GES Educativa, en YouTube, para que chequen este programa y todos los programas que tenemos en nuestra barra de programación. Entonces, bueno, esto es de GES TV. Y voy a pasar con las chicas y antes con la profesora, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Soy la profesora Erika García, orgullosamente profesora de la técnica 70. Yo soy Rubí, soy una estudiante de la Escuela Secundaria número 70. Yo soy Areli y soy una estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 70. Yo me llamo Yasmín y soy estudiante de la técnica número 70. Para nosotros es un gusto estar hoy con ustedes trayéndoles la reseña de la novela famosísima Las batallas en el desierto por el autor mexicano José Emilio Pacheco. Vamos a iniciar un poco, por favor, con datos importantes de la vida de este autor. Por favor. José Emilio Pacheco fue un autor mexicano que escribió Las batallas en el desierto. Él nació el 30 de junio de 1939. Él tuvo una buena este, indicación sobre su abuelo para escribir. Él estudió derecho en la Universidad Autónoma, pero dejó su carrera a los 19 años para volverse a, otra vez a escribir, así como él llegó a escribir. Esta novela, así como El principio del placer y Las batallas en el desierto, también ganó un premio cinematográfico de León Bueno, esta novela está narrada por el protagonista que principalmente se llama Carlos, pero continuando la novela nos damos cuenta que le dicen Carlitos. Carlitos nos cuenta sobre el en ese entonces de México cuando todavía es el, el presidente era Miguel Alemán que hizo muchos negocios. Mientras tanto México era un país donde solo había mercados, todavía no televisión, pero sí radio. Fue un año donde las enfermedades este, estaban muy fuertes, donde habían escuelas don, don, con niños con este, aparatos ortopédicos y este y los mayores se quejaban de los ruidos, de la contaminación, de la corrupción y de lo, del extranjerismo. También México se quería apoderar de algunas este de algunas se quería apoderar de las cosas que no eran de eran de Estados Unidos como por ejemplo las palabras que sean thank you okay sorry o también sus comidas como hot dogs pizzas y hamburguesas este también cuando este lo más importante es por qué se llama batallas en el desierto porque los niños cuando estaba en hora de receso este su patio era arenoso con ladrillos este, y con nada de plantas, así que ellos lo hacían ver como si fuera un desierto y hacían este, equipos de árabes y judíos. Como vemos, esta novela nos abarca el periodo histórico entre los años 40 y los 50, donde en México teníamos la influencia de Estados Unidos, tanto en comidas, aparatos, eh, electrodomésticos. Por eso su compañera ahorita nos comentaba esta parte de cómo los mexicanismos empezaban a, a dar auge en esa parte utilizando los términos de estadounidenses. Andrea. Bueno, yo les voy a hablar de la familia de Carlos y Jim. Carlos es un niño de clase media. Él estudió en una escuela, escuela de la Ciudad de México. Su mamá de él era una señora que nada más se la pasaba recogiendo sus cosas que tiraban sus hermanos de Carlos y Carlos. Este, la señora hacía su comida, lavaba y planchaba. La señora, muy ansiosa, este, quería comprarse una lavadora, una licuadora y un refrigerador. Eh, la señora este, no quería los que no eran de Jalisco, eh, odiaba a los extranjeros y también a los mexicanos. Ella era católica. Su papá de él era un señor que se la pasaba este, todo el día en su trabajo, porque él le quería dar una buena vida a su familia. El señor trabajaba en una fábrica de jabones. Eh, hubo una situación en la que este Carlitos se peleó con Rosales. Eh, la, el profesor Mondragón lo separó y su papá de Carlitos habló con él y le dijo que en México todos éramos indios, que todos éramos tratados por igual. Su hermano, este Carlitos tenía un hermano el cual se llamaba Héctor, era un joven de 20 años. A él no le gustaba estudiar en la universidad. Él nada más este, se la pasaba en burdeles y en cantinas. A él le gustaba hablar mucho de los temas de las mujeres, política y sobre los autos. El maestro Mondragón tuvo un gran papel en la novela porque él hizo la paz entre los alumnos del salón de Carlos porque cada quien era de diferente este, clase social. Clase social. Eh, y en el salón en el que estudiaba Carlitos está, tenía por amigo a Jim Jim era un niño de clase alta, su, él tenía a su mamá Y su mamá era muy bonita y la señora muy buena persona Su papá era, formaba parte del gobierno Y en ese mismo salón tuvo a un compañero que, el cual se llamaba Rosales Fue con el que tuvo el pleito, el niño era de clase muy baja Y su mamá de él era enfermera bueno, en esta parte del cuento, eh, Carlos conoce a Jim en una pelea y ellos dos se hacen mejores amigos. Jim invita un día a la casa, Carlos, Jim invita un día a la casa de, de él a Carlos lo invita para que vayan a merendar. Eh, van a su casa, a su departamento y Jim le comenta a Carlos que a su mamá no le gustaba tener, tener sirvienta o alguien que le hiciera, le hiciera qué hacer. Entraron a la casa y la mamá de Jim hacía la merienda. Se lo saludaron y como ella todavía no terminaba la merienda, fueron al cuarto de Jim a ver sus juguetes, sus plumas y toda su colección. Cuando, cuando Mariana terminó el, la merienda, eh, todos estaban merendando y, y la mamá de Jim. Rompe el silencio y hablan sobre diversas cosas. Y así se conocen los dos. Y cuando sale Carlos de la casa, eh, se dice a sí mismo que se enamoró de Mariana. Y una mujer bonita, joven y elegante. Cuando regresa a su casa, eh, sus papás se enojan con él porque no les había avisado en dónde estaba y, y en lugar. ellos este, Y mucho tiempo después, él le preguntaba a Jim cómo estaba su mamá, sin que él se diera cuenta pues, de que estaba enamorado de ella. Mucho este tiempo después, Carlos ya no aguantaba su obsesión por Mariana, y fue a su departamento para decirle que es para confesarle su amor. Este él llegó al departamento y la mamá y Mariana se quedó sorprendida de que él estuviera ahí y no en la escuela. Carlos dijo desde ese momento que estaba enamorado de Mariana y pasó algo muy sorprendente que él no se podía imaginar. Después de ese momento, Carlos regresó a su casa y sus papás les informó a la escuela que él no estaba en la escuela y que se había escapado. Eh, sus papás tenían como unos prejuicios hacia todo y mandaron a que él se hiciera cosas que no quería como confesarse, a ir a psiquiatra y hacer muchas cosas para que pudiera sanarse de esos sentimientos que no porque no se podía, no se podía enamorarse de una señora que podría parecerse a su mamá. Entonces él pasó mucho tiempo y él hizo cosas que, que que hicieron para que se sanara, pero él no pudo porque seguía enamorado de Mariana. Vemos, por ejemplo, en la historia que hay una falta de, de conocimiento. Sales una sociedad ignorante eh, que, porque Carlitos se enamora de una mujer adulta, pues tanto la familia como la, la, en la escuela empiezan a tacharlo. Vemos que la ignorancia realmente era de ellos. Carlitos tiene una, un episodio en donde dice que enamorarse no es pecado que lo más triste del mundo era que las personas se odiaran. A su edad, Carlitos, eh, siendo un niño que va a pasar a la adolescencia, tiene mayor madurez que muchos de nosotros, que vivimos en una sociedad eh, llena de prejuicios, como bien lo decía Areli, eh, una familia, la familia de Carlitos, una familia eh, de tipo patriarcal, donde el papá era el que mandaba, a pesar de que tenían, como le llamaban en el libro, sus casas chicas. ¿No? Carlitos tenía aparentemente una familia muy eh, marcada por la, por la religión, sin embargo el papá pues estaba en otras situaciones ajenas a su familia. ¿Qué nos puedes platicar este, Yatsiri? Una parte del desenlace es cuando su papá de Carlitos vende su empresa y eh, la otra empresa lo contrata como a gerente y su hermano, sus hermanos viven en otro país y Carlos se encuentra. tiene un reencuentro con Rosales y platican muchas cosas de ellos y una historia diferente de Jim y Mariana después de que Carlos se fue. Y es algo muy sorprendente que ni Carlos, ni yo, ni ustedes van a poder creer. Chicas, ustedes qué. ¿Por qué razones recomendarían la lectura de esta novela? ¿Cómo invitaríamos a los demás a que esta novela la pudieran leer? Así como a ustedes, supongo que les gustó mucho este la, la novela, qué parte les agradó o por qué la podrían recomendar. Yo digo que porque pues nos enseñan valores que ni nosotros estamos experimentando en estas edades, como por ejemplo Carlitos no piensa como los demás niños, él piensa como que es incorrecto de pensar que enamorarse de una persona mayor de él está mal, porque son sentimientos que un adolescente puede tener o cualquiera puede tener. Bueno, yo recomendaría este libro porque tiene un drama que muy muy importante ya que no todos pensamos igual y te da una referencia de cómo eran antes los tiempos. O sea, todo, todo ha evolucionado y a mí el personaje que más me gustó fue Mariana, ya que tiene formas de reaccionar diferente. Okay. También algo muy importante es que toda la gente tiene diferentes formas de pensar y que antes el país era muy distinto ahora y que había muchas opiniones incorrectas de la gente y que deberían de pensar más yo recomendaría este libro porque habla mucho sobre diversas cosas como en la adolescencia eh, cuando una persona está en la adolescencia hace cosas que casi no piensa o hace cosas que él no quiere hacer o hace pero con diversas cosas pienso que esta novela hace bueno, representa algo muy bonito porque la forma de Mariana responde muy bien a, la, a lo que dice Carlos, a su pregunta de que, de que está enamorado de ella y sabe responder muy bien porque está enamorado de ella y que es algo que no podrá suceder. Aquí el personaje que más me llamó la atención fue de la mamá de Carlos porque la señora pensaba de una forma muy diferente y aunque ella era mexicana, odiaba a los mismos mexicanos y no quería a los de Jalisco y la señora tenía una forma de pensar muy distinta a los demás porque era muy prejuiciosa. Vemos en el libro que muchas personas, al igual que muchos de nosotros, nos hace falta esa identidad, sentirnos contentos, sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Alabamos a veces más eh, las costumbres extranjeras que nuestras propias costumbres, que las de nuestras propias gente, sale A veces yo creo que eh, esta parte de discriminación es algo que todos tenemos que, que, arre, que um, arrestar, que quitar, porque entre nosotros mismos pues existe mucha discriminación. En el libro tiene diferentes temas, como bien nos dicen, y es una invitación para que todos leamos esta novela que… Está a nuestro alcance, de hecho este libro está en las escuelas, hace años eh, las llevaron los libros a las bibliotecas, nosotros tenemos estos libros desde hace como nueve años y los chicos que han llevado libros, que han este, donado, pues sigue siendo parte de, de nuestra historia en la técnica 70. Bueno, eh, vemos una excelente reseña del de libro de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que este es el libro. Aquí lo tienen las chicas en bueno, diferentes ediciones, me imagino, pero es el, el mismo libro que les han donado sus compañeros, ¿no? Muy bien, chicas, estuvo muy, muy interesante. Gracias por venir. Y bueno, llegó el momento de, de despedirnos, pero no sin antes que manden sus saludos. Entonces les doy el espacio para que cada una mande sus saludos. Entonces, iniciamos con la profesora. Hola, ¿qué tal? Para todos. Este, un saludo enorme a mis compañeros. Y la parte. De la dirección de la técnica 70. Yo quiero mandar saludos a todos mis profesores y a mis compañeros de clase. No, no quisieron mandar ahora saludos a las chicas, pero a sus compañeros, a sus autoridades que las dejaron venir, muchas gracias. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Eh, esperemos que nos visiten próximamente o en el próximo ciclo escolar. Son de segundo grado, ¿verdad? Entonces esperemos que cuando pasen a tercero vengan aquí o a radio. Entonces, muchas gracias por su visita. Esto fue a nuestros alumnos. No me quiero ir sin antes mandarle un saludo al director general de Escuelas Secundarias Técnicas, al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que nos da las facilidades para hacer este programa y todos de nuestra parrilla. Muchas gracias, chicas. Ellas fueron la técnica, de la técnica número 70. Y nos vemos para la próxima. Gracias, chicas.